Entonces, bien, muy buenas noches, muy buenas noches. Ya estamos conectados en esta transmisión en vivo y estamos comenzando a compartir pantalla, ¿no? Para poder mostrarles el curso del día de hoy, ortografía y redacción ejecutiva profesional. Estamos también ya conectados con el magíster Jesús Paiva Samamé para el desarrollo del curso, ¿no? El cual también pues es especialista en la materia y el día de hoy nos va a estar compartiendo la segunda sesión, ¿ya? Para los que se conectan por primera vez el día de hoy, recordarles que la clase de hoy es la segunda parte, la segunda sesión, ¿ya? La clase primera se ha desarrollado la semana pasada, así que también tenemos la grabación, ¿no? Para que ustedes puedan practicar en casa, ¿ya? Así que, dicho esto, hoy estaremos hasta las 9 de la noche, hora y media de desarrollo con la segunda y última sesión, ¿ya? Más adelante también, obviamente, estaremos programando algunos cursos, talleres también, así que siempre estén atentos a la página de ENCAP, esto en Facebook, ¿no? Y para que no se pierdan los cursos que se van a estar desarrollando en los próximos días, en las próximas semanas, es importante que le puedan dar me gusta a la página de ENCAP. Y también la opción de seguir para que siempre reciban las notificaciones de los cursos que venimos realizando de lunes a viernes en diferentes temas, también obviamente haciendo la invitación a los diferentes especialistas en la materia, ¿ya? De igual manera los invitamos a que puedan comentar el día de hoy, comenten por favor desde qué ciudad nos visitan, desde qué departamento también, ¿no? Quizás nos están visitando para poder mandar los saludos correspondientes e interactuar con ustedes, ¿ya? Ya estamos a días previos de la canción criolla, de Halloween, ¿no? Mucha algarabía por los centros comerciales. Eso es bueno, pero siempre con la protección debida, ¿ya? Recuerden que estamos en un estado atípico, en un estado de emergencia. Pero siempre por aquí, por la vitrina de ENCAP, nosotros continuamos con lo más importante, como siempre mencionamos, que es la educación. La educación es fundamental en la vida de cada uno de nosotros como personas, como padres, como profesionales, como hijos. Nos ayuda a crecer día a día. Y el tema que vamos a desarrollar precisamente el día de hoy, ¿no? Como la semana pasada también lo mencionamos, ortografía y redacción ejecutiva profesional, te va a ayudar bastante para toda la vida, para conseguir un trabajo, para cerrar un negocio, para el tema de redactar un correo electrónico, quizás para poder cerrar un negocio por WhatsApp, ¿no? Ahora que está de moda el tema de las redes sociales y todo es mediante escrito, ¿no? Ya se han dejado de lado quizás las páginas amarillas. Miren cómo vamos evolucionando y estas capacitaciones el día de hoy nos van a permitir tener un mayor aprendizaje. Ya por otro lado, ya para darle pase al Magíster Jesús, indicamos acerca de la certificación. Ya la certificación de participación del curso del día de hoy también está disponible y para que puedan solicitar, pueden escribirnos al WhatsApp al 951-4288-84 para información acerca de cómo obtener la certificación en la modalidad digital, físico, envíos, métodos de pago, aplicativos, entre otras opciones. Nosotros siempre estamos actualizados con las tendencias y la tecnología, ¿ya? Ahí están comentando ya, saludos para Mila Infante, ajá. Precisamente Mila, escríbenos por favor al WhatsApp para los detalles de la certificación.
Raúl Checo desde Pucallpa, ahí está la calurosa Pucallpa, genial. Yalili Córdoba desde Ica, saludos. Carlos Pineda desde Puno, Magda Carvajal desde Huancavelica también, ¿no? La tierra del mercurio, le dicen a Huancavelica. Mila Infante desde Tumbes, genial, sigan comentando por favor. Bien, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a darle pase ya a nuestro especialista el día de hoy, Magíster Jesús Paiva Sámame. Estimado Jesús, muy buenas noches, bienvenido. Te doy el pase, por favor, para que nos puedas comentar el desarrollo de esta segunda sesión. Muchas gracias a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Me permite en esta oportunidad realizar el segundo bloque del curso Ortografía, Redacción Ejecutiva Profesional, el mismo que comenzara el viernes de la semana anterior, me refiero al 23. Y por ello justamente vamos a abordar otro tópico que se refiere al tema de la redacción ejecutiva profesional. Como bien fue anunciado, aquellas personas que por algún motivo o fuerza mayor no pudieron recibir la información de manera sincrónica, bueno, hoy con el uso de las tecnologías de la información, tenemos la posibilidad de poder acceder a la grabación si es que usted desea tener la información sobre el primer bloque. En el primer bloque quiero ir compartiendo en pantalla lo que desarrollamos. En este primer bloque se relacionó básicamente con el tema de ortografía, ¿no? Donde la idea era poner un poco las bases que significa la comunicación escrita y especialmente la redacción ejecutiva profesional. Por lo tanto, tienen ahí la posibilidad de poder acceder a esa materia, a esa información. Ingresen a la página de ENCAP y busquen en la fecha correspondiente, el 23 de octubre, y se van a encontrar allí con el curso en la modalidad virtual. El día de hoy, ¿qué tenemos para hoy, 30 de octubre? Tenemos, por un lado, el uso de los conectores lógicos, también conocidos como ilativos o conectivos. Aquellos que nos van a permitir asegurar, por ejemplo, una de las propiedades más relevantes que debe tener la escritura formal. No olvidemos que la redacción ejecutiva profesional apunta a desarrollar y fortalecer la comunicación escrita formal. Por lo tanto, los conectores aseguran la parte de la cohesión de las ideas. Y haciendo un balance de lo que normalmente requerimos los trabajadores, profesionales, emprendedores y todas las personas que a través de la comunicación escrita tenemos que relacionarnos de forma laboral, profesional e institucional. Bueno, creo que pónganse a pensar en una semana cuántos correos electrónicos escriben, cuántos correos electrónicos reciben de sus jefes o pares y cuántos correos ustedes deben emitir o enviar para sus colaboradores, subordinados, compañeros, proveedores, clientes. Sin duda, el tema del correo electrónico representa un documento de mucho interés y a la vez requiere, pues, de precisar cómo redactarlo de manera formal. Y por otro lado, me parece también pertinente que actualicemos información respecto a la redacción de otro documento de índole administrativa en esta ocasión, como es el informe administrativo. Hago hincapié en la naturaleza administrativa, toda vez que existen otros tipos de informes. Hay informes legales, propios de los peritos que tienen esa especialidad, pero en esta ocasión vamos a darle el enfoque administrativo, dadas las características de los participantes que nos siguen en la transmisión de este curso. Entonces, damos inicio a este segundo bloque de redacción ejecutiva profesional. Muy bien, tenemos por aquí un texto que aparece en primera instancia vacío, con un propósito, ¿no? El propósito es de comunicar la primera parte de este curso que le denominamos conectores. Y va acompañando al texto la imagen de quien en vida fuera una figura destacada para el mundo de la ciencia como lo fue Albert Einstein, quien dicho sea de paso, en la imagen se aprecia con una particularidad, es que está
intentando escribir nada menos ni nada más que la palabra dislexia. No sé si observan un detalle en la forma de escribir tan particular que tiene el científico que ha marcado pues el mundo de la ciencia en el siglo pasado. Seguramente ya se habrían podido dar cuenta, y es que la letra o la vocal E se la ha escrito de una forma contraria, opuesta a la que normalmente solemos hacer. Y eso da pie a lo que justamente en este momento quiero proponerles. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un texto que a propósito, de forma deliberada, se les ha omitido algunas palabras. Justamente esas palabras, que pueden ser también en algunos casos frases, son relevantes, de tal manera que ellas nos van a permitir asegurar, lo dije al inicio de la presentación, una de las propiedades más importantes que tiene el texto en la comunicación formal. Me refiero a la cohesión. Es decir, la cohesión es la posibilidad que tenemos cuando al escribir unimos dos ideas que podrían aparecer de forma autónoma e independiente, pero es mi intención como redactor el poder unirlas, enlazarlas, de tal forma que dan y construyen un sentido completo al texto. Por ejemplo, empezaré a leer el párrafo y ustedes me irán diciendo, por el chat, claro está, ¿con qué palabra yo podría continuar la redacción del texto? El párrafo inicia así. La falta de fluidez en la lectura es la manifestación más evidente de la dislexia. La lectura, además de ser muy lenta, es imprecisa. ¿Qué conector lógico creen ustedes de los cinco que aparecen en la parte inferior de la imagen que acompaña al texto debería incluirse o insertarse en esta parte? Sería interesante, por ejemplo, que ustedes me vayan mencionando la palabra o el vocablo o el enlace. Parece que por allí ya me están dando la respuesta. La palabra que debería encajar o la frase sería, de hecho, los errores son frecuentes y están causados por la escasa capacidad de discriminar, o sea, discernir, los grafemas símiles como, y ahí nuevamente, la posibilidad de insertar un conector más, que en este caso sería, por ejemplo, B, D, P, Q, M, N, y fonemas símiles como B, P, V y F. Y luego hay un punto que da inicio a una nueva oración. ¿Cuál es el conector que debería incluirse en esta parte? Veamos entonces que el conector sería uno de consecuencia. Por lo tanto, es frecuente que los disléxicos sustituyan palabras con una grafía similar. Cerramos en un enunciado, una oración más, el presente párrafo. ¿Cuál sería el conector? Penúltimo, de acuerdo. Además, es un conector de adición que permite agregar o incorporar nueva información en el mismo sentido en el que veníamos redactando. Además, la lectura del disléxico es silábica y este rasgo tiende a persistir. Finalmente, colocaríamos el conector también, que es un conector para añadir, agregar, incorporar en la edad adulta. Bueno, todo esto nos debe llevar a una primera conclusión, aunque en realidad estas deben realizarse al final del curso, ¿no? ¿Cuál es esa conclusión? Pues que gracias a los conectores lógicos, también llamados ilativos, podemos asegurar, no se olviden, la cohesión. No confundamos cohesión con la coherencia, que son dos de las
seis propiedades que un texto debe asegurar en el momento de la redacción en términos de la comunicación escrita formal. Ahí está, básicamente, la importancia que deben en este momento ustedes ir reflexionando a la hora de escribir. Continuamos. Quiero también indicarles que mientras se va desarrollando la presentación de la información de este segundo bloque del curso Ortografía y Redacción Ejecutiva Profesional, ustedes, por favor, siéntanse con la plena libertad y confianza de plantear algunas preguntas, puesto que iré haciendo pausas para poder explicar y atender las mismas. Muy bien. ¿Qué son, por lo tanto, los llamados conectores lógicos? De acuerdo con el autor Aguirre, ¿no? Mauricio, a quien tengo la oportunidad de conocer, trabaja conmigo en una institución de educación superior universitaria, consultando el libro de Mauricio Aguirre, nos dice que los conectores lógicos son palabras, ¿sí? O grupos de palabras, porque pueden ser frases. Por lo tanto, por el contrario, en cambio, ¿no? ¿Funcionan como qué? Como nexos. No olvidemos que un nexo es como un puente, un enlace, tanto en el interior de los párrafos como entre los otros que conforman un texto. Si queremos, ¿por qué dice que conforman un texto? Porque puedo dar pase de un párrafo al otro. De repente quiero cambiar un poco el enfoque del tema, pero siempre dentro del mismo, podría decir, por otro lado. Entonces, vamos en esta parte indicando la importancia que tienen los conectores. Ya dijimos, conectores, también se les conoce como nexos o conectivos. Asimismo, son palabras o expresiones para enlazar o entrelazar las oraciones, dando como resultado la construcción coherente y cohesionada de los párrafos. Eso es lo que necesitamos asegurar. Así como expliqué que la cohesión era la idea de unir de manera estratégica una oración con otra, eso era la cohesión. La coherencia es la propiedad que debemos asegurar en la construcción de un enunciado que comunica una idea cabal y completa. Y en la comunicación escrita debemos procurar siempre escribir de una manera coherente, es decir, que comunique una idea que transmite un mensaje claro, preciso y concreto, dependiendo del tipo de texto y de la intención comunicativa que queremos nosotros transmitir. ¿Listo? Veamos entonces con qué tipos de conectores nos podemos encontrar. Veamos un ejemplo. ¿Por qué se caracterizan los conectores lógicos? Relacionan dos o más oraciones en un párrafo, lo que produce cohesión y sentido completo en un texto. Veamos un ejemplo. Tenemos dos enunciados, dos oraciones autónomas e independientes. Por ejemplo, enunciado A, oración, presenté el informe a tiempo. Y del otro lado, obtuve la aprobación del jefe de área. Ahora les propongo yo un pequeño ejercicio reto. Tenemos dos oraciones autónomas e independientes que guardan coherencia, toda vez que están comunicando ideas completas. Ahora quiero proponerles el siguiente reto. Imagínense que tuvieran que elegir uno de los siguientes tres conectores. ¿Cuál escogerían? Recuerden, presenté el informe a tiempo, obtuve la aprobación del jefe de área. ¿Cuál sería ese conectivo o enlace que permitiría unir los dos enunciados, las dos oraciones simples, dando como resultado una oración compuesta? Seguramente que ya se dieron cuenta. De esos tres, ¿cuál ustedes aplicarían? En ese caso, sería, por lo tanto,
el conector. Veamos. Entregué mi informe a tiempo. Por lo tanto, obtuve la aprobación del jefe diario, ¿no? Por ejemplo, estamos en un cierre de mes y es muy común que presentemos informes de cierre justamente de una actividad, de un trabajo o de la labor encomendada. Por lo tanto, es un conector de consecuencia. Quiere decir que la oración A podría muy bien calificar como una causa y la B como una consecuencia. ¿Se dan cuenta cómo los enlaces o ilativos aseguran justamente la cohesión de las dos oraciones? Tipos de conectores. Pues aquí la tipología es muy amplia y variada. Los hay de tipo de orden, de causa, de consecuencia. También tenemos conectores, por ejemplo, de oposición o contraste. Tenemos conectores, por ejemplo, de aclaración o ampliación, como cuando utilizas expresiones como es decir, en otras palabras. O también tenemos conectores de ejemplificación, como tal es el caso, por ejemplo, un hecho que ilustra lo antes mencionado. También tenemos conectores de cierre, finalmente, en conclusión, en resumen, por último, ¿no? Tenemos allí un conjunto de conectores. Veamos los que considero pueden ser los más frecuentes en la escritura de textos formales. Por ejemplo, tenemos los denominados conectores de orden y yo creo que su nombre es bastante explícito y claro. Función, ubican eventos o elementos de cualquier tipo en una disposición jerárquica. ¿Por qué se dice que es disposición jerárquica? Porque así como usted ocupa una posición dentro de su organización, empresa o trabajo, pues usted tiene una posición jerárquica que puede ser de subordinación, ¿no? O de repente puede ser de mando intermedio o de un directivo ejecutivo. Lo mismo sucede con las oraciones. Cuando las oraciones permiten construir, por ejemplo, párrafos, yo puedo utilizar oraciones que comuniquen ideas más relevantes. Por eso existen ideas principales, secundarias y terciarias. Veamos este enunciado que ahora parece incompleto. Por ejemplo, si el enunciado dice, son varias las ventajas de leer constantemente. A ver, intuyan cuál sería el conector o conectores de orden que nos acompañarían a completar este enunciado, de tal forma que al final podamos construir un párrafo elaborado de manera coherente y cohesionada. Creo que ya se dieron cuenta. Bueno, pues los conectores de orden más convencionales y más utilizados y más prácticos son aquellos que nos van a permitir decir, son varias las ventajas de leer constantemente. En primer lugar, mejora nuestra ortografía. En segundo lugar, enriquece nuestro vocabulario. Finalmente, amplía nuestra visión del mundo. Sutilmente, también quiero, con este ejemplo, comentarles que apuesten por la lectura. Nada mejor para enriquecer su vocabulario, su cultura general, y la lectura está directamente vinculada con la mejora de la comunicación escrita. Eso es un consejo que siempre repito a mis estudiantes, familiares, amigos. Ahora quiero proponerles un reto, así como escucharon. Aparecen cuatro conectores en la parte inferior. ¿Cuál de los cuatro creen ustedes no es un conector de orden? Mírenlos bien, por favor. ¿Cuál de los cuatro no sería un conector de orden? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál descartaríamos de los cuatro? No califica, no está en la categoría de orden. Efectivamente,
El conector que no está dentro de la categoría familia orden es el conector además, puesto que, ahí estoy utilizando un conector para argumentar, por ejemplo, puesto que además es un conector de adición. Es decir, ahí estoy utilizando otro conector, sirve para agregar, incorporar información. No puede formar parte de la categoría conector de orden. Veamos otra categoría de conector. Por ejemplo, el conector de adición. ¿Ah? Adición, que sirve para incorporar, para añadir. Por eso decimos que los conectores de adición nos dice la idea que viene después del conector agrega información en el mismo sentido o en uno complementario, es decir, similar. No se puede alejar completamente de la información. Veamos este párrafo que aparece estratégicamente de manera inconclusa, con la intención de que ustedes se concentren en lo que yo les estoy en este momento comunicando, pues, ¿cierto? El párrafo dice así: Google Keep es la herramienta gratuita que nos permite registrar direcciones web, fotos, texto y audio, etc. Luego aparece un espacio. Transcribe un recordatorio de voz y agrega códigos de color a las notas para organizarlas. ¿Con qué conector de adición yo podría unir la oración 1 y la 2 de tal manera que al final construya un párrafo con dos oraciones como aparecen acá? Seguramente ya se dieron cuenta. Sería, por ejemplo, el conector además, que junto a también, que junto a sí mismo, me podría servir para añadir o incorporar información. Antes de pedirles que nuevamente, de las cuatro palabras que figuran en la parte inferior de la diapositiva, me digan cuál no es un conector de adición, quiero hacer hincapié en un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Miren cómo se ha redactado Google Keep. ¿Ya se dieron cuenta? En el estilo. Pues esta frase se escribe en cursiva. ¿Y por qué? En la redacción, cuando yo me veo en la necesidad imperiosa de utilizar palabras, vocablos o frases que no son del español, por lo tanto, yo puedo utilizar extranjerismos, es decir, palabras que pertenecen originalmente a otro idioma. Y si las quiero incorporar en la escritura de un texto en mi idioma, el español, entonces la RAE recomienda, la Real Academia de la Lengua Española y el Diccionario Panhispánico de Dudas sugiere, recomienda que incorporemos estas palabras o frases extranjeras o extranjerismos con estilo cursiva. No se olviden. Bueno, ya se dieron cuenta qué palabra no debería ser considerada como un conector de adición. Es el conector debido a que. Debido a que sí es un conector, pero no es de adición, es un conector de causa. Es decir, que va a explicar un motivo, una razón. Ya viene eso. Todos los demás pueden ser considerados conectores de adición. Seguimos revisando. Justamente lo que mencionábamos, el conector o los conectores de causa. De estos, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, la frase o oración que sucede al conector constituye la causa o razón de lo inmediatamente anterior. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Y quiero que presten mucha atención porque les aseguro que su enunciado va a generar comentarios entre ustedes que están muy atentos a la transmisión del curso. El ejemplo dice así: las mujeres que comen chocolate 5 días a la semana son más delgadas. Este alimento combate la salud cardiovascular y tiene antioxidantes y antitrombóticos que previenen la obesidad.
¿Cuál creen ustedes que podría ser un conector de causa que ubicado dentro de este párrafo que está incompleto genere la cohesión? No se olviden, conectores, cohesión, conectan. ¿Ah? Pues el conector, uno de los conectores podría ser debido a que, decía que prestaran mucha atención, pero que tampoco se le tomen tan literal. Es decir, no sé si necesariamente el hecho de que las mujeres coman chocolate 5 días a la semana de como resultado que se vean más esbeltas y delgadas. Así que hay que tener cuidado e informarse con los profesionales de la salud. Ahora, quiero que me indiquen de los cuatro conectores que figuran en la parte inferior de la presentación, ¿cuál no sería un conector de causa? Ya están respondiendo. Veo que están muy activos en la transmisión. Veo aquí Gisela, Patrick, Silvia, David, Alonso, Edinson, David. En fin, están muy, muy atentos. Yo realmente los felicito por aprovechar estos espacios que tenemos de nuestra vida en esta situación tan particular que vivimos, para poder también capacitarnos y aprender. Siempre tenemos nuevas cosas que aprender y mejorar. Pues el conector que no califica como un conector de causa es por lo tanto. Ya que el conector por lo tanto es de tipo consecuencia. En cambio, ¿por qué? Gracias a qué, puesto que son conectores de causa. Y hay un detalle más que me imagino ya se han dado cuenta. Recomendación en la escritura. Cuando usted utilice los conectores, casi siempre, si te has dado cuenta, te estoy mostrando hasta con el signo de puntuación que debería ir acompañado. Por ejemplo, una coma. Pero no se descarta que también sea un punto y coma. Habría que evaluar la extensión de la oración y el mensaje que transmite la misma. Bien, creo que ya vamos cerrando con esta otra tipología, porque por sentido común, así como hay causa, también debe haber consecuencia. Pero ¿cuáles son esos conectores? La frase u oración que sucede al conector constituye una consecuencia o deducción de lo inmediatamente anterior. Veamos un ejemplo. Por favor, su aporte a través del Facebook Live. A través, estamos ahorita compartiendo este curso organizado por la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAP. Ahí va. El texto incompleto por ahora dice: el hecho de tomar té diariamente estimula nuestro cerebro y mejora su funcionamiento. Espacio, nos ayudará a lograr un mejor rendimiento en nuestra vida diaria. ¿Cuál sería justamente el conector que podría encajar? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, creo que ya se dieron cuenta y algunos están anotando por acá sus respuestas. En consecuencia, como decir, por lo tanto, por esta razón, nos ayudará a lograr un mejor rendimiento en nuestra vida diaria. ¿Y cuál sería el conector que no se tendría que considerar y no califica como conector de consecuencia? Mientras van pensando en ello y me dan la respuesta, estoy recibiendo por acá saludos de algunas personas que nos vienen acompañando desde diversos puntos de nuestro querido Perú, desde Marcona Nazca, Gisela, Alonso Castro Romero. Me dice acá, haciendo un paréntesis, saludos profesor de su alumno de la secundaria, estimado Alonso, cuánto gusto saber que estás por aquí y que seguimos conectados con la ayuda de la tecnología. Muy bien. Viene aquí el conector que no forma parte de consecuencia, sería sin embargo. El conector, sin embargo,
Por lo tanto, forma parte de otra categoría, que es la que viene y con la que vamos a cerrar, creo. Me refiero al conector de contraste u oposición. Gracias por los saludos. Conectores de contraste, también llamados de oposición, establecen una oposición o contradicción entre dos ideas, ¿verdad? De tal forma que aquí tenemos un nuevo enunciado. Prestemos atención. Y me dicen, ¿qué conector debería encajar? Un administrador en la compañía Facebook tiene en promedio un salario base de 143.030 dólares. ¿Qué les parece ese salario? Espacio. Gracias a otros beneficios, como las acciones en la empresa y los bonos, recibe realmente un promedio de 220.983 dólares. ¿Qué les parece esa información? ¿Cuál sería el conector de contraste que podría encajar en este ejemplo para poder justamente unir esas dos oraciones y generar un texto coherente y cohesionado? ¿Quién dice cuál sería? Por ahí veo que ya están anotando. Efectivamente, podría ser el conector por el contrario, podría ser el conector no obstante, como dicen por aquí también, sin embargo, efectivamente, podríamos colocar justamente otro tipo de conector. A ver, me pregunta por acá Patrick Matos, profesor, ¿por qué no puede ser por ende? Por ende es un conector que significa de consecuencia. Estimado Matos, habría que recordar antes el ejercicio. Es decir, yo estoy colocando un conector porque solo necesito un espacio, pero si pongo allí no obstante, es obvio que también podría haber colocado en este ejemplo que puntualmente están observando, sin embargo, en cambio, podría ser. Ahora quiero que me digan cuál es el conector que no encajaría justamente en esta categoría conector de contraste. ¿Ya se dieron cuenta? El conector, es decir, ¿qué tipo de conector es? Es decir, aunque creo que no lo he colocado dentro de esta explicación, es muy común utilizar la frase conector, es decir, que es equivalente a, en otras palabras, o que también es equivalente a, dicho de otro modo. Es decir, pertenece a una categoría de conectores que se denominan de ampliación o de aclaración. ¿Cierto? Es como si yo dijera, el curso Ortografía y Redacción Ejecutiva Profesional ha iniciado a las 7:30 de la noche. Es decir, por ejemplo, ¿no? Comenzó en horario nocturno. Entonces, es para ampliar, para, con otras palabras, decir algo muy similar al enunciado primero. Muy bien. Ahora quiero, ¿sí? Es decir, sirve para explicar, exacto. Muy bien, dar una explicación, ampliar. Efectivamente, gracias Dana, Edinson y Leo Vázquez que también están en la transmisión. A continuación, y antes de ingresar ya de lleno a justamente el tema de los documentos que vamos a revisar en breve, permítanme darles como alcance alguna precisión sobre un elemento que es muy importante en la redacción ejecutiva profesional. Todos sabemos que cuando escribimos documentos administrativos, sean de carácter interno o externo, casi siempre debemos recurrir al uso de las abreviaturas, siempre las abreviaturas. Por eso es importante tener muy en cuenta cómo se escriben las abreviaturas. Digo ello porque a veces en el imaginario social de las personas nos inventamos abreviaturas
¿Y por qué ocurre este fenómeno lingüístico? Porque el lenguaje es, y nuestro idioma lo usamos muchas veces no con precisión. Y además, en este sentido, los hispanohablantes y el peruano, no, los peruanos no somos una excepción, tendemos a crear nuestras propias abreviaturas. Sin embargo, esas abreviaturas que creamos, como porque inventamos una X con una Q, o por siempre con una X y un 100 y pre, eso no encaja aquí. Aquí básicamente lo que se te está dando como información es que está relacionado a la comunicación escrita formal. Pero más allá de que usted escribe en redes sociales y que a veces no se preocupe por hacerlo, mi consejo es cree buenos hábitos. Incluso cuando tenga que escribir por redes sociales, siempre esfuércese en hacer lo mejor posible. Claro está, no vaya por la vida corrigiéndole la ortografía a la gente, menos en redes sociales. Aunque, claro, respeto a aquellos que lo hacen. Se podría quedar sin amigos si lo hace. Pero bueno, volviendo al tema de la comunicación escrita formal. Tienes allí un conjunto de abreviaturas que hay que saber utilizarlas cuando el caso lo amerite, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, una de las abreviaturas más utilizadas por quienes ejercen el derecho y tienen que redactar documentos de índole legal o jurídica, justamente es el artículo, ¿no? Entonces ahí tienen dos opciones para poder acompañar los artículos que tienen que citar normalmente sus documentos. De igual manera, la redacción administrativa no está lejos de incorporar muchas veces la abreviatura artículo. Igual pueden aparecer allí, tenemos casos, ojo, esta información está documentada a partir del diccionario panhispánico de dudas, que fuera publicado en el 2005 por la Real Academia Española, y como tal, pues, esta información es de carácter académica, respaldada por la institución que vela justamente por el uso adecuado, correcto del idioma, en términos de comunicación escrita formal. Bueno, aquí aparecen un conjunto de abreviaturas que les aseguro muchos de ustedes ya lo tienen presente, aunque por ahí a veces se nos va, le coloco una tilde más o le coloco de pronto, o desconozco los puntos, por ejemplo. Y todos sabemos por principio básico de redacción que las abreviaturas como tal deben ir acompañadas de puntos, a no ser que explícitamente lo señale así la Real Academia, como es el caso de la abreviatura de cheque o el de la abreviatura de, creo que se me va por ahí, sí, el caso de CC con slash, que también es el equivalente a la abreviatura de calle, como también puede ser C punto o CL punto, con minúsculo. Entonces, eso para darles justamente el alcance de la importancia que tienen las abreviaturas para la redacción de documentos. ¿Qué más? Ahora quiero también, por ejemplo, es oportuno darles la siguiente información, toda vez que siempre me preguntan sobre el tema de las fechas. Como sabemos, este es un curso que está orientado, el viernes pasado vimos el capítulo de ortografía y si se lo perdió, no se preocupe, ingrese a la página Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional en CAT y vea el bloque de ortografía. Pero el tema de fecha siempre suele generar cierta duda y además en todos los documentos administrativos están presentes y por lo tanto habría que dar cierto alcance al respecto. Por ejemplo, tomamos como referencia el día de hoy. ¿Cómo escribiríamos la fecha en un documento administrativo y por lo tanto propio de la redacción profesional o ejecutiva? La fecha escrita sería 30 de octubre de 2020. Y esta fecha, por eso estoy colocando la precisión, es propia del uso que le damos
en los países latinos, entre los que nos encontramos justamente los peruanos. Y por allí también aparece otra forma de redactar, la que considero válida, pero que es importante precisar o señalar, por ejemplo, que es propia de los países anglosajones. Es decir, estoy utilizando un conector de aclaración-ampliación, es decir, de aquellos países que tienen como lengua vernacular, madre, origen, el inglés. ¿Cómo se escribiría bajo ese concepto? Octubre 30 de 2020. Yo también lo utilizo en la redacción y y es válido, así como la primera versión. Ahora, por allí seguramente algunos de ustedes dirán, profesor Paiva, yo también he visto que en algunos documentos escriben la fecha con texto y letras, desconociendo o dejando de lado los números. ¿Es esto correcto, profesor? Sería una inquietud probablemente de varios. Mi respuesta es sí, pero va a depender del tipo de documento que uno esté redactando. ¿Cuándo aplica esta fecha? Cuando esta fecha va acompañando de documentos solemnes, cartas, cédulas, probablemente algún edicto, una bula papal, por poner algunos ejemplos, ¿no? Documentos solemnes, es decir, emitidos por, no sé, pues las monarquías, la realeza, documentos que tienen una larga tradición española, ¿no? O sea, puede ser. O puede ser que alguien lo adopte como un estilo de comunicación también. 30 de octubre de 2020, que también sería válida en su uso. Fíjense, entonces, por aquí me está dejando un mensaje Freddy Córdoba, a quien saludo, y mientras ustedes siguen apreciando el tema de fechas, nos da la siguiente sugerencia. Muchas gracias, Freddy. Es importante conocerla y aplicarlas, incluso cuando desarrollar artículos en LinkedIn o redactar el email. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Freddy. De todas maneras, siempre debemos tomar en cuenta qué importante es cultivar el hábito de la buena escritura. Ello significa, por ejemplo, tener muy presente los tópicos de ortografía y el uso adecuado de los signos de puntuación, incluso el uso de las grafías, porque veo ahí mucho que se tergiversa y se cambia o modifica con facilidad el uso de la B con la V, de la G con la J, o se desconoce, por ejemplo, las reglas generales de acentuación y tildación diacrítica, entre otros. Muy bien, ahí está la precisión con relación al tema de la fecha. Otro alcance que creo que también les va a venir bien en términos de redacción, fíjense, tiene que ver con el tema de la hora. La hora es la hora, dice una clásica expresión de la radio, me parece. Si este curso hubiese enviado una invitación a través de un correo electrónico a ustedes como participantes, la hora de inicio de este curso virtual es 7:30 p.m. o también, opción 2, podría haber sido 19:30 h. ¿Por qué PM viene acompañado del punto y H no? Puesto que PM es abreviatura de la expresión pasado meridiano. Por favor, no se olviden de los puntos, no son adornos. Es decir, están allí, forman parte de la redacción. ¿Y por qué H no lleva punto, profesor? Porque H constituye un símbolo y los símbolos no llevan puntos. Las abreviaturas sí. Para que te acuerdes, símbolo, por ejemplo, a ver, te menciono y te vas a acordar rapidito, la tabla periódica de los elementos químicos. Los elementos químicos tienen símbolos y los símbolos no llevan punto, solo las abreviaturas. ¿Ya? No te olvides. Dos formas de escribir el horario. También me preguntan, y la gente suele tener dudas al respecto. Me dicen, por ejemplo, profesor Paiva, ¿cómo se escribe en horario 12 cuando se refiere al mediodía? Pues justamente allí en la pantalla les estoy colocando el detalle. 12,
Cuando te refieres al mediodía como tal, únicamente debe ir acompañado de la M de meridiano y el punto, para referirse específicamente a mediodía. No te olvides. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero aludir o un hecho ocurrió a la medianoche? Ah, entonces allí hay un detalle. El 12 va acompañado de dos puntos, también podría ser un solo punto, por si acaso. Aunque recuerdo que la precisión del diccionario panhispánico dudas nos dice que cuando las horas son puntuales, exactas, tal es el caso de 12, se recomienda, se sugiere colocar los dos puntos. Como es medianoche, sería AM. Ese es un detalle. Por ejemplo, si nos acordamos, la disposición del gobierno y del Ejecutivo es que todavía mantengamos el denominado, entre comillas, toque de queda. Que no olvidemos, todavía ocurre entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana del día siguiente. Habría dos formas de escribir. Esta podría ser una, 11 p.m. a 4 a.m. ¿Cuál podría ser la forma número dos? Esta, que alude a las horas como tal, 23 horas a 4 horas. Entonces, como pueden darse ustedes cuenta, el uso de las abreviaturas en términos de escribir la hora es muy relevante, muy importante, porque también podría generar confusión cuando no sabemos emplear. Me pregunta por acá Luis Borges, caramba, un apellido tan literario que ahora me viene a la cabeza como el escritor Borges. 30 de octubre del, me escribe con mayúscula para llamar que yo me llame la atención. Conozco del caso en el sentido de, profesor, ¿va de con preposición o va del como contracción gramatical? Porque del, ¿cómo se forma del? De la preposición de más el artículo el. Fusión de. La recomendación es que use la preposición de. Sin embargo, conector de oposición o contraste, no debe considerarse como negativo o malo emplear la contracción de. O sea, se recomienda la preposición de, pero tampoco es que sea algo equivocado o errado colocar del. También es aceptado como tal en la redacción, ¿correcto? Muy bien. Me dice acá profesor Alonso, una pregunta, ¿es correcto decir 4 de la madrugada? A ver, habría que 4 de la madrugada, literalmente como estás mencionando, no, para la escritura. No, de pronto en una declaración, un testimonio oral, sí, pero en la escritura colocar 4 de la madrugada, literalmente, digamos, si tenemos abreviatura que se refiere a M, ¿por qué tendría que colocar 4 de la madrugada expresamente? No, no lo veo muy pertinente, ¿verdad? Gracias, Alonso, por la pregunta. Muy bien, otro alcance que hay que tomar bien en cuenta estos aspectos. Parecen menores, pero no discriminemos. Ingresamos de lleno a esta segunda y última parte de la sesión del curso de ortografía y redacción ejecutiva profesional. Bueno, es importante señalar que cuando hablamos de la comunicación escrita en el terreno de la organización, tomo como referencia lo que fuera publicado en el Decreto Supremo número 056-2008 de la Presidencia del Consejo de Ministros, para poder respaldar justamente estos documentos. Las personas, por nuestra misma actividad laboral, profesional, siempre estamos en constante uso de la comunicación escrita. Esta comunicación escrita se puede dividir u organizar en dos bloques. Tenemos documentos administrativos externos y tenemos documentos administrativos internos. En el bloque primero, por ejemplo, destaca el oficio y también el oficio circular. La diferencia, rápidamente, porque no es parte de la clase o de la explicación,
es que el oficio va de una persona a otra, uno a uno. En cambio, en el oficio circular es el remitente que envía a varios destinatarios el mismo contenido. Dentro de la comunicación, documentos administrativos propios de la comunicación interna destacan el que vamos a ver hoy día, informe administrativo, memorando o memorándum, las dos son válidas, el proveído y otro de los textos que también vamos a trabajar aquí, justamente tiene que ver con el correo electrónico. Ahora, muchos seguramente que están viendo este organizador gráfico visual se preguntarán, profesor, pero la clasificación señala que el informe administrativo es interno, pero no se descarta, porque la práctica misma laboral nos enseña que a veces entre una institución a la otra se envían informes solicitados, por ejemplo, por la Contraloría General de la República, que requiere de algún organismo público el envío de un informe respectivo. Por lo tanto, efectivamente, el informe administrativo puede ser también de naturaleza externa, porque permite la comunicación interinstitucional. No se olvide. Muy bien. Veamos este ejemplo. Empezamos con el correo electrónico. Por acá me dice, gracias Alonso, Marta Mamani, Dilana me dice, profesor, ¿es válido escribir 22 de octubre o 22 de octubre? Aquí, según lo que tú me preguntas, Dilana, uso básico de las mayúsculas, los nombres de los días de la semana, de los meses del año, de las estaciones, básico, no se escriben con mayúscula, a menos de que la palabra que alude al nombre del mes encabece la oración. Eso es otra cosa. Gracias, Dilana, por tu pregunta. Por favor, observen este texto. Tenemos un ejemplo de correo electrónico, ¿verdad? El mismo que dice, asunto, solicitud de información sobre almacenamiento de comida. Remitente, en la parte inferior, figura Sonia Medina Cabero, gerente general del restaurante Comida 21. Este correo electrónico, enviado por Medina Cabero, está dirigido a un destinatario, a quien denomina en el saludo señor Torres. Fíjense una característica del asunto que ya luego vamos a ampliar con más detalle. Solicitud de información sobre almacenamiento de comida. Percátense de la precisión y la claridad con la que debemos escribir el asunto de un correo electrónico. Ya vamos a abordar algunos detalles. Empiezo a leer el correo y estén muy atentos. Estimado señor Torres. ¿Qué tal? Cordialidad y cortesía, principio básico de la redacción administrativa. Es un placer dirigirme a usted. Pronto iniciaremos el funcionamiento de nuestra nueva sucursal. Por eso, le solicito que me informe por este medio sobre algunos puntos importantes que se deben considerar para el almacenamiento de la comida en dicho local. Así, el personal se podrá ir preparando adecuadamente. Le agradecería copie la información al jefe de compras, señor Luis Vidal. Saludos cordiales, Sonia Medina Cabero y toda la firma corporativa. Sonia Medina Cabero envía este correo al señor Torres. Fíjense la respuesta que le da el señor Torres al correo que recibiera de la señora Medina. Leamos el correo del señor Torres. Observen, fíjense. ¿Qué dice? Estimada. Dos puntos. Recibí su información. Punto aparte. Usted debería tener un procedimiento para el almacenamiento de los alimentos secos y otro para la refrigeración. Espero su respuesta. Juan Torres Sánchez. Seguramente que después que he leído el correo, ustedes se han quedado así como el personaje que acompaña esta diapositiva. Les pregunto, ¿el correo electrónico
que ha redactado el señor Torres cumple con su propósito? Y cuando digo propósito es que en comunicación escrita, como en comunicación oral, todo lo que una persona intenta transmitir a uno o varios interlocutores tiene un propósito. Puede ser informar, puede ser persuadir, puede ser vender, ¿cierto? En definitiva, todos tenemos ese deseo de comunicar algo. Bueno, hay detalles en este correo que evidentemente no podríamos decir que cumple con los parámetros básicos para la redacción de un auténtico correo electrónico. Ya vamos a darle la mejora correspondiente, por cierto. Cuando hablamos del correo electrónico, es importante aclarar, por ejemplo, cuáles son las reglas para usar el correo. A veces, quiero aquí dar un alcance. Ojo que esta parte del correo electrónico es entendido como la redacción de un correo electrónico formal, en términos de trabajo, de relaciones laborales que puedes tener tú, evidentemente, con tu proveedor, con tus colaboradores, con tus jefes, con las instituciones que forman parte de los grupos de interés o stakeholder, como también se le denomina. Por ello, es importante que tomes en cuenta las siguientes reglas que quiero compartir para usar adecuadamente los correos electrónicos. Primer punto. Cada vez que escribas un correo electrónico, recuérdalo bien, escribe como si tu texto fuera a ser leído por todos. En términos de correos electrónicos formales. Segunda regla a tomar en consideración cuando escribimos correos electrónicos. Aplica la técnica de la pirámide invertida. ¿Cómo es una pirámide? Así, ¿no? La base en la parte inferior y la punta vértice en la superior. Pero si dice invertida, quiere decir que esta sería más o menos así, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama invertida? Porque yo voy de lo más general, que incluye el saludo, la contextualización y el propósito, hasta los más específicos, con todos los detalles que yo quiera en ese momento transmitir o comunicar. Por eso se llama invertida. Desde lo más general hasta lo más específico, básicamente en el cuerpo del correo. No te olvides, antes de enviar un correo, por lo menos yo aplico este caso, cada vez que termino de escribir un correo electrónico, me tomo un poquito de agua, como suelo hacerlo en mis clases, y dar una segunda revisada a lo que voy a enviar. Más aún, si mi correo va más allá de la organización, es decir, estoy dirigiéndome a un potencial cliente. No se olviden que nosotros como trabajadores, colaboradores, somos de alguna u otra manera la cara escrita, si se quiere decir, de nuestra organización. Y nos van a valorar y nos van a emitir juicios de valor por hasta la forma en cómo comunicamos y enviamos esos correos. Digo esto porque a veces hay como una especie de abuso del envío de correos a diestra y siniestra y con poco protocolo y cero personalización, detalles. Regla básica, nunca escribas si estás molesto. ¿Y cómo se nota, profesor, si una persona escribe un correo electrónico y está molesto? Bueno, los especialistas en comunicación señalan que por lo general, cuando una persona está molesta, suele escribir todo con mayúsculas. Es relativo, también lo que quiero decir, pero por ahí se podría manifestar. ¿Listo? ¿Qué más podemos decirles? ¿Cuáles son las partes de las que se compone, por ejemplo, un correo electrónico? ¿Cuáles son estas? Bueno, por la misma interfaz, podríamos decir, la misma disposición que tiene todo correo electrónico, indistintamente si es Gmail o Hotmail, por poner dos ejemplos de los más utilizados. Por defecto, como también podría decirse, aparece el emisor y el destinatario. ¿Dónde empieza tu trabajo? ¿Dónde empieza tu chamba en el asunto? Ya voy a hablar de eso más adelante. El saludo.
que debe ser preciso, además de cortés. El cuerpo del correo electrónico. Mi consejo es que cada vez que quieras escribir un correo electrónico formal, por ejemplo, piensa que se lo vas a enviar a tu jefe o a una persona que debe tomar decisión sobre el contenido que tú estás escribiendo. Tienes que cranear bien. Mi sugerencia, haga un pequeño esquema, un borrador, aunque sea a mano, para ver en qué orden va a disponer las ideas que va a incorporar en el correo electrónico. La despedida, que también debe ser sucinta, precisa y cortés. Y la firma digital, si usted trabaja en una entidad pública, sabe que esta viene acompañada por defecto porque tiene un sistema para acompañar la firma digital. Y si está trabajando en una empresa privada, pues sabe que lo más idóneo sería que como trabajador, para que comuniques una imagen ejecutiva de tu labor y de tu negocio, sería en todo caso una firma corporativa. Ya les voy a dar detalles sobre el mismo. ¿Correcto? Bien, el correo electrónico. Ahora quiero centrarme en la parte del asunto. Sí, del asunto, del asunto. Me escriben por aquí en interno, por ejemplo, en un documento al inicio va la fecha. Sí, muy bien, Dilana. Si cuando encabezas el enunciado, la oración, utilizas el nombre de un mes, sí se debe escribir con mayúscula. Héctor, 22 de octubre. Bueno, me escribe con letras. Sí es válido, depende del documento en todo caso. Luis Borges me dice, usted no debe, coloca Borges así, usted, comillas, no debería llevar mayúscula en la primera letra, no estimado Borges, porque usted, ahí tú estás haciendo uso de la palabra completa como tal. No te olvides que usted, en tanto sea abreviatura, sí se escribe con mayúscula. Me refiero a UD punto. Ahora, yo sé por qué me has planteado esta pregunta. Porque en innumerables documentos que reviso a diario en mi experiencia como docente, como capacitador, especialista en comunicación escrita, sí, me he dado cuenta que hay personas que escriben usted con mayúscula. ¿Es eso erróneo? Mi respuesta es no. En tanto, si eso sirve, por ejemplo, para remarcar la consideración que una persona tiene de la otra, yo no lo considero erróneo. Pero ortográficamente y por el uso de las mayúsculas no sería correcto. Pero repito, si eso refuerza y comunica la consideración, el respeto que usted le tiene a otra persona, que de repente lo considera en la jerarquía de mayor que la suya, manténgalo como tal. Gracias. Importante mencionar, a ver, veamos aquí, nos dice Gisela, importante mencionar también, que no respondió en el mismo correo ya que cambió el asunto correo nuevo. A ver, no entendí bien el mensaje, pero voy a tratar de enfocarme bien en esta parte, estimada Gisela. A ver si con lo que voy explicando usted de pronto absuelve esa duda. ¿Cuáles son los errores que por lo general yo suelo observar? Todos recibimos correos en nuestra vida. A diario, pónganse a pensar cuántos correos recibe, porque usted no solo recibe correos de su misma ejercicio y responsabilidad laboral, ¿no? También recibe como potencial cliente, usuario de diversos productos y servicios. Errores. Si se trata de un correo electrónico en el terreno formal, no es correcto escribir, por ejemplo, Sergio, mi pedido. Eso déjelo para un correo electrónico informal, quizás de uso rutinario, digamos que de dos personas que ya tienen un cierto grado de confianza, afinidad. No olvidar. Bueno, realmente en terreno formal no me comunica mucho, más allá de que, repito, si se trata de dos personas que están compartiendo a diario una actividad y es frecuente, podría ser. O, por ejemplo, algunas personas abusan del uso de las letras. Por ejemplo, escriben, hoy urgente. Yo sé que lo que desean comunicar es que justamente se necesita para mañana, para ayer, ¿no? La presentación del trabajo, del informe, de la labor que haya sido encomendada. Pero si es en el terreno de la comunicación escrita formal, no es correcto.
como no es correcto colocar urgente, urgente, urgente. Por eso es que dentro de los correos electrónicos existe un icono que tiene un signo de puntos, un signo de admiración que es de alta importancia. Haciendo clic en ese símbolo o icono, ya tenemos básicamente el mensaje de alta importancia. Por lo tanto, ¿qué sugiero yo? A ver, ¿cuál sería el enunciado correcto para cada asunto propuesto? No es tan mal, aunque hay que mejorar algunos detalles. Dice, resultados trimestrales, demostración del programa de contabilidad, reunión, inscríbete. Bueno, todos ellos tienen imprecisiones en el uso de la redacción. Y si me estás escuchando y usted gestiona, por ejemplo, cursos, no se olviden que con la escritura también podemos comunicar de manera estratégica un mensaje adecuado de nuestra empresa, compañía, firma, corporación. O sea, hay que estar muy atentos de la manera en cómo nos dirigimos a nuestros potenciales usuarios, clientes, proveedores, y en fin, en este mismo instante que yo estoy dirigiendo este curso, personas de diversos lugares nos vienen siguiendo y se agradece justamente por esa compañía. Les voy a dar detalles. Miren la diferencia entre resultados trimestrales y tercer trimestre, rebajas de más del 15%. ¿Qué pensaría tu jefe si recibe el correo y tú le colocas resultados trimestrales? No está mal, pero ¿qué pensaría tu jefe si en el asunto de tu correo dice tercer trimestre, rebajas de más del 15%? Hasta lo persuades con el solo hecho de ver el asunto. Detalle. Demostración del programa de contabilidad. No está mal, pero mira este otro título, que de pronto puede ser un poco extenso. Venta, demostración y aspectos técnicos del nuevo programa de contabilidad. Está reforzando algunas palabras e ideas puntuales. Lo que quiero comunicarte en todo momento es que bien empleadas las palabras pueden capturar o atrapar el interés de las personas. Eso es lo que te quiero comunicar. Comunicación estratégica. Una cosa es decir reunión, ¿cuál será? ¿Cuándo será? ¿A qué se refiere? Y otra cosa es decir reunión 12 de marzo. Puntual. ¿No te has dado cuenta que cuando un correo está bien escrito, apenas ves el asunto y rápidamente conecta contigo? ¿Qué diferente es decir inscríbete, como la costumbre a veces en redes sociales, que decir inscríbete hoy y consigue un descuento del 30%? Qué diferente, ¿no? Atrapas a tu potencial interlocutor, que puede ser pues la persona de la que tú puedas generar una conexión. Eso es lo que te quiero decir. Muy bien. Incluye números, crea una frase sintética y medular, sé objetivo en la redacción del asunto, no sensacionalista, porque no formas parte de un estilo de comunicación periodística de algunos medios. Personaliza, eso es un detalle, incluso hasta en comunicación estratégica al cliente, y considera quién lo recibe. No te olvides, porque no es lo mismo escribir para un público juvenil que hacerlo para un público adulto, o profesional, o de algún segmento en especial. Anota un texto de interés común, que atrape. Usa palabras claves, así como en inglés cuando llaman keywords, ¿no? O palabras claves. Etiqueta de búsquedas, etc. ¿Se acuerdan del correo anterior que mostramos el detalle de cómo había escrito Torres? Bueno, pues ahora voy a compartirles una versión mejorada de cómo hubiera podido responder Juan Torres, el trabajador del restaurante Comida 21, a la señora Medina. Recuerda que la señora Medina y la gerente general le había enviado un correo para que Juan Torres, como especialista, le dijera cómo se debe gestionar un protocolo para el almacenamiento de alimentos secos y fríos. Y ahora Torres responde de la siguiente manera. Información sobre almacenamiento de comida. Mira desde el asunto, información sobre almacenamiento de comida, puntual. Estimada señora Medina, tratamiento respetuoso, cordial y pertinente. Como tal. Es un placer dirigirme a usted.
Como es de su conocimiento, es importante mantener prácticas correctas durante el proceso de almacenamiento de alimentos. Por eso, le informaré algunos puntos importantes sobre cómo proceder en caso del almacenamiento de los alimentos secos y en la refrigeración. Este párrafo es el de introducción. Lo que vas a ver a continuación no es un correo, a ver cómo explicarlo, no es un correo de respuesta corta, no, que también es válido, obviamente, pero lo que yo en esta oportunidad quiero transmitirles es que en ocasiones, no muy frecuente, pero sí, vamos a tener la oportunidad de escribir correos que tengan por lo menos una introducción, un desarrollo y un cierre. Si hay situaciones, dependiendo de la labor en la que nos encontremos. ¿Qué debe tener, por lo tanto, un párrafo de introducción o de inicio en un correo electrónico? Debe guardar tres elementos fundamentales. El saludo, que es un principio básico de relaciones interpersonales positivas entre las personas en el mundo laboral. Una contextualización y debe ser puntualmente una oración. Es decir, que el mensaje debe empezar ya a sonar familiar en el interlocutor. Y por último, un propósito. Si yo esto lo transformo en, lo cuantifico, estoy hablando de tres oraciones. Una para saludar, una segunda para contextualizar y por último el propósito. Con tres oraciones armo yo un párrafo de introducción o de inicio. Hay que cranear eso. Y como la práctica es el maestro, escribir y escribir y vas mejorando considerablemente. A continuación voy a brindar los detalles de lo que sería el párrafo de desarrollo. Sí, el párrafo de desarrollo seguramente se estarán preguntando, ¿pero qué extenso es este correo? Repito, hice la aclaración e hincapié. No se olviden que cuando hablamos de correo electrónico, lo común, lo convencional es dar correos electrónicos de respuesta corta o rápida. Sin embargo, mi experiencia laboral también me lleva que en ocasiones, y dependiendo de la forma en cómo nos comunicamos dentro o fuera de la organización, en ocasiones tenemos que saber utilizar correos detallados. Por ejemplo, en este caso estoy presentando un correo que tiene dos párrafos y los dos son de desarrollo. Y destaco también, por ejemplo, lo que se dijo al inicio, el uso de los conectores o palabras de enlace. ¿Qué más puedo decir? En la redacción es importante también cuidar la puntuación. Por lo general, después de un conector, por un lado, por otro lado, debo utilizar una coma después. Aquí están todos los detalles. Yo soy partidario de que, según el estilo de la persona que escribe, hay quienes gustan de las oraciones cortas y precisas, y hay otros que gustan de las oraciones elaboradas, armadas y construidas de una manera más extensa. Los estilos se respetan y va a depender de qué es lo que intentas comunicar y a quién te estás dirigiendo. Eso también es, no es que sea una casualidad, eso es muy pertinente tomar en cuenta. ¿A quién voy a enviar este correo? No te olvides. Como detalle también de la parte de la firma corporativa, la despedida, bueno, es el atentamente, cordialmente, afectuosamente, ¿verdad? Y luego vienen todos los detalles de firma corporativa. Profesor Paiva, ¿pero qué es una firma corporativa? Te habrás podido dar cuenta que al pie de tu correo electrónico institucional, laboral, no el personal, a no ser que también puedas configurar tu correo electrónico personal. Pero bueno, ese es criterio de cada uno. Hay detalles que hay que tomar en cuenta. Tu correo electrónico corporativo debe tener una configuración que el mismo correo te lo permite, sea Gmail o sea Hotmail. Por ejemplo, colocar tu nombre y apellidos completos, de tal manera que esto ya no se vuelva a repetir y por añadidura o por defecto ya aparece en tus correos. Coloca tu área a la que perteneces y la posición o cargo que ocupas, el nombre de tu empresa o compañía y a continuación datos básicos como el domicilio laboral o fiscal, el teléfono de contacto y la web o página institucional, si es que tuviera y es referencia. A esto llamamos firma corporativa. No te olvides. Muy bien, ahí están los detalles. Bien, para ir ya creo cerrando, voy a explicar de manera sucinta, pero también precisa, lo que habíamos ofrecido como segunda parte del curso.
el informe administrativo. Creo, sin temor a equivocarme, que junto al correo electrónico, que representa la experiencia de escritura más frecuente, el informe administrativo, sobre todo cuando hacemos cortes estratégicos semanales, hacemos informes o reportes quincenales, o hacemos semestrales, mensuales, no sé. Es un documento escrito que describe o da a conocer el estado de cualquier actividad, estudio o proyecto, de carácter evidentemente en esta oportunidad administrativo. Digo esto porque hay informes científicos, ¿eh? Por si acaso. Hay informes judiciales o de los peritos propios del terreno. Este informe aplica tanto en el ámbito empresarial como gubernamental, es decir, propio de la gestión pública. A eso me refiero. ¿Qué podríamos decir? Que quienes redactan los informes dentro de las organizaciones, las compañías y las empresas. Los informes, por lo general, suelen estar elaborados de forma ascendente, ¿no? Digamos, de los que tienen, entre comillas, menor jerarquía a las unidades, áreas, departamentos o gerencias que están evidentemente en los mandos intermedios y en los mandos ejecutivos. Pero eso es lo que usualmente puede pasar, aunque en la práctica se pueden dar algunos otros detalles que cambien un poco ese orden. Para un informe administrativo se toman en cuenta algunos puntos muy, muy importantes cuando se tiene que construir o elaborar. Punto número uno. Deben esclarecerse los puntos a tratar. Y ya se van a dar cuenta que un informe administrativo debe cumplir con cuatro elementos, componentes o características. En muchas ocasiones, los informes administrativos, para ganar en objetividad, suelen apoyar la información en gráficos, en tablas, en cuadros, para facilitar la comprensión del o los interlocutores. En un informe administrativo se suelen exponer problemas relacionados con los procesos internos propios de toda actividad o gestión administrativa. Un informe administrativo también sirve para que quien lo elabora, por cierto, se asume que es un especialista en la materia, propone algunas alternativas de solución al problema que se esté analizando o planteando, o la situación. Tres son las características que debemos asegurar de un informe en tanto sea un texto administrativo. Todo informe debe ser claro, y cuando hablo de claridad estoy haciendo mención del uso formal y adecuado del idioma, de las palabras, del vocabulario. Eso incluye incluso los tecnolectos. Todo informe administrativo tiene un alto nivel de tecnolectos, es decir, aquellas palabras propias del ejercicio de una determinada profesión. Un informe debe ser preciso, por eso que está compuesto por cuatro componentes o elementos. Y por lo tanto tiene que estar organizado. Por ello, en el siguiente vamos a mostrar lo que vendría a ser la panorámica de un informe administrativo. Por ejemplo, todo informe administrativo que sea oficial, es decir, que haya sido emitido por una entidad pública, y también evidentemente puede ser privada, tiene que ir acompañada de un documento denominado membrete. Por eso al papel se le llama papel membretado, que es el papel oficial que representa a la institución u organismo. Tiene que ir seriado con un título y una numeración. Tiene datos importantes como el encabezado, donde vamos a destacar elementos generales. Tiene también un componente medular, que es el cuerpo texto, donde se exponen las ideas, se construyen los argumentos, y un informe no deja de tener un sentido persuasivo, porque se supone que el especialista brinda, según su experiencia y expertise, sugiere, recomienda algunas cosas que deben mejorar, por ejemplo. Y el cierre, para la comunicación escrita hay mucha tradición y costumbre. Por ejemplo, una de las frases que más se emplea al cerrar un informe administrativo es la siguiente fórmula. Es todo cuanto tengo que informar a usted, me acordé de la pregunta, en honor a la verdad. Punto. Por cierto, aquí hago un alcance preciso. Yo veo que las personas utilizan comillas, lo cual es correcto si es que lo que tú quieres es destacar alguna parte importante del texto.
Pero por favor, el punto no va antes de la comilla de cierre, va después de la comilla de cierre. Ese es un detalle que a veces las personas desconocen u olvidan cuando escriben. ¿Cuáles son los elementos que compone un informe administrativo? Creo que anuncié, son cuatro. Todo informe administrativo comienza presentando los llamados antecedentes. Disculpen, ¿qué entendemos por antecedente? Aquí el redactor del informe administrativo alude o hace mención de la normativa legal o laboral o los documentos de la gestión administrativa de su institución o de las bases legales que suelen acompañar a los documentos oficiales de las entidades públicas. Como segundo componente, el análisis. ¿Qué ocurre en esta segunda parte? Aquí, el especialista del informe administrativo hace un somero estudio de la realidad, la casuística, la problemática, analiza la luz de los antecedentes anteriormente mostrados y de su propia experiencia. Tercero, sobre la base de ese análisis, arriba algunas conclusiones, que son las deducciones a las que se pueden generar a partir de ese trabajo. Después del análisis de la situación laboral en estudio, recomendación para las conclusiones, se requiere precisión en su elaboración. Y por último, las recomendaciones, porque un informe administrativo, en buena cuenta, también lo que quiere es saber cuál es el sentir y cuál es la experiencia que tiene la persona que ha redactado ese informe. O sea, tiene que ser un perito en una determinada materia. Son los consejos o sugerencias que brinda el analista en favor de la mejora de los procesos administrativos. La idea es, evidentemente, generar una mejora continua en la organización. Cierro con el ejemplo. Bueno, en la parte superior, el membrete, y si es institucional, tiene también una determinada distribución que, por razones de tiempo, no puedo ya detallar. A continuación, y siempre centrado debajo del membrete, el nombre del año. Me refiero al nombre del año oficial. La regla de redacción dice lo siguiente. Las entidades públicas en la documentación escrita para los informes están obligados a colocarla literalmente. No así las entidades privadas, que es opcional u optativa. Año de la universalización, perdón, de la salud. Centrado y con mayúsculas la palabra informe. El número correlativo que implica pues la gestión de este documento, a esto se le llama título y numeración, en este caso el número 56, por ejemplo, el año presente, una barra slash que sería como Shift F7 en la computadora, INDECI, mira, INDECI es las letras que corresponden a Instituto Nacional de Defensa Civil. Yo hice la clase el viernes anterior. Pregunta del millón. INDECI, ¿es una sigla o es un acrónimo? Su respuesta me la escribe por el chat. Y mientras me van escribiendo por acá, dice Juan Nogales, ¿es válido usar a modo de abreviatura PTC para tu conocimiento? Te decía, Juan, que ahora que me estás escribiendo, el ser humano es muy creativo en el uso del lenguaje. Lo que tú me señalas es, hasta donde yo tengo información, es una inventiva, como muchas de las que se pueden conocer. Por lo tanto, no es formal, no es oficial. Pero si dos personas se entienden perfectamente con esta suerte de sigla, mantenerla, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Es válido indicar la cantidad de folios cuando se adjunta un documento por correo electrónico? Sí, Borges, en todo caso, eso le genera a la persona que está recibiendo ese correo electrónico, no vacila en lo que está recibiendo. Y a ti te deja, como emisor de ese correo electrónico, te deja tranquilo de que estás dando la información puntual. Ese es mi consejo. Bueno, INDECI, ¿qué es? ¿Una sigla o es un acrónimo? Aquí hay una respuesta. La respuesta es de Dana, la felicito. Creo que estuvo en la clase del viernes anterior. Es un acrónimo. Y los acrónimos solo se escriben las primeras con mayúsculas. Y entonces, profesor Paiva, ¿por qué he escrito acá? Porque se trata del encabezado, del título y la numeración del informe. Por eso. A continuación, los datos del encabezado. El para, de, asunto, referencia y fecha. De esta información creo que no hay mucho que explicar.
a no ser por dos detalles. Por un lado, estoy utilizando conectores, el asunto. Trate de ser lo más explícito, claro y preciso posible en ese sentido. Por un lado. Y por otro lado, la referencia, que seguramente ya te sabes de memoria. Solamente se coloca referencia cuando el informe surge o es el resultado de una respuesta de un documento que previamente ha sido recepcionado por tu departamento, área o unidad. Por ejemplo, en este caso, el jefe de la Oficina General de Administración, OGA, Martín Gálvez Herrera, cuyos nombres, por cierto, son ficticios, le envía al jefe de dirección desconcertada, Indesi Lambayeque. Le envía un informe con fecha de hoy día y la referencia, el informe es como una respuesta, si se quiere utilizar el término, a un oficio que enviara el jefe de dirección desconcertada, Indesi Lambayeque, al jefe de la Oficina General de Administración. En virtud de esa respuesta, se genera este informe, el mismo que a continuación se detalla. Por ejemplo, me dirijo a usted, abreviatura. Aquí hay un detalle, ¿ya? Cuando tú utilizas el usted como abreviatura, regla básica, punto. Si tú pretendes seguir escribiendo, tienes que colocar una coma y a continuación continúas con minúscula. Me dirijo a usted con relación al documento de referencia vinculado al proceso CAS número 166-2020 INDES. ¿Puedes haber subrayado? Sí. No abuse tampoco del tema del subrayado resaltado. Hay que manejarlo con prudencia. Al respecto, informa su despacho lo siguiente. Por ejemplo, la palabra despacho no tendría por qué ir con mayúscula. Y entonces usted, ¿por qué les coloca así? Porque yo soy consciente que a veces en la escritura, las personas que envían y reciben documentos de manera permanente, a través de las palabras también quieren comunicar la consideración, el respeto y el tratamiento hacia su interlocutor. Eso es básicamente porque justificación ortográfica no tiene. Si hay un documento donde las partes explícitamente se tienen que quedar registradas, este es el informe administrativo. Por ende, habría que colocar literalmente uno en romano, ¿eh? Antecedentes, con mayúscula y subrayado. Con fecha 10 de julio de 2018, la Oficina General de Administración, OGA, ese sí es sigla, y va con mayúscula. Recibió el oficio, documento firmado por el ingeniero Arévalo Zapata, jefe de la dirección desconcertada Indesi Lambayeque, quien solicita la contratación de un nuevo personal para la posición laboral de asistente administrativo para la dirección antes mencionada. Un detalle aquí nada más. No debemos abusar del uso de las mayúsculas. Sin embargo, en la redacción administrativa, con el propósito y la intención de destacar algunas palabras o frases, porque se consideran que son claves y relevantes, sí es válido utilizar las mayúsculas en toda la palabra, pero que ello no signifique abusar de las mismas. No se olviden. Segundo punto, el análisis, que en buena cuenta, junto con el análisis de la parte medular, puede llevar una estructura un poquito más voluminosa. Detalles. Ahí empieza a analizar, ¿no? Una vez publicado en nuestro portal web, el proceso CAS número tal, INDESI, la OGA, ahí está la sigla, a través de su unidad de recursos humanos, realizó el proceso de reclutamiento para la posición laboral antes mencionada, lográndose recibir 15 a recomendación en la redacción administrativa. Cuando usted quiere hacer referencia a cantidades, es decir, que esas cantidades aludan a productos, acompañe el número a la letra para que no genere ningún tipo de duda, por si acaso. Durante la etapa de evaluación, el equipo técnico aplicó tres instrumentos de selección: perfilamiento según puesto, pruebas psicotécnicas y entrevista por competencias. Después de esta etapa, y de acuerdo con el cronograma de evaluación, señalo las siguientes conclusiones. De los cuatro componentes que tiene un informe administrativo, estimados participantes que están muy atentos a la transmisión, y los felicito por ello, la tercera parte, el bloque de conclusiones en comunicación escrita administrativa, siempre se sugiere que las conclusiones vayan numeradas, enumeradas. Por ejemplo, 3.1. Y con eso ya implica subordinación, ¿no? Tres conclusiones en romano, 3.1. Y van todas las conclusiones
que después del análisis el especialista haya podido señalar, ¿no? Y ahí están las que destacan: declarar ganador, notificar al ganador, coordinar con el área de recursos humanos de la dirección desconcertada INDECI. Ahí, por ejemplo, INDECI figura como acrónimo. Recuerden que los acrónimos se escriben solo la primera letra con mayúscula, no así las siglas, que van todas con mayúscula. Y la última parte del informe se denomina recomendaciones. ¿Por qué surgen recomendaciones? Porque el especialista, sobre la base del análisis, su experiencia, empieza y sugiere algunas mejoras eventuales que podrían aplicarse para situaciones similares a futuro. Por ejemplo, al igual que las conclusiones, las recomendaciones también deben acompañarse de forma numérica. Por ejemplo, en este caso, ha generado dos recomendaciones: publicar con mayor anticipación el proceso, 4.2, coordinar con el área de comunicaciones y las que él considera pertinentes. Como tal, tienen que también trabajarse de manera independiente. La lógica es esta: si yo planteo dos o tres conclusiones en mi informe, debe haber una simetría, se dice, ¿no? Es decir, dos o tres conclusiones deberían generar dos o tres recomendaciones. O sea, no es una regla, pero se recomienda que haya cierta simetría. Es lo que quiero señalar. Muy bien, vamos cerrando, no sin antes la frase. En redacción administrativa hay frases muy puntuales que no pueden faltar. Y eso forma parte de la costumbre, el protocolo en la redacción. ¿Es todo cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes, o es todo cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad? Detalle: utiliza la abreviatura usted, lleva un punto y una coma. ¿Por qué coma? Porque usted desea continuar escribiendo. Si ya no desea continuar escribiendo y el usted cierra la oración, ya no debe colocar más. Atentamente en el centro, y luego viene un detalle. Ese detalle me lleva a plantearles una última pregunta, porque con esto también ya voy cerrando. ¿Alguien podría, escuchen bien, ¿eh? ¿Alguien podría establecer una diferencia entre antefirma, firma y posfirma? A ver, esa es la pregunta, porque no son lo mismo y se suele confundir. ¿Cuál es la diferencia entre antefirma, firma y posfirma? A ver si por aquí recibo algunas respuestas. Me pregunta Javier Melgar: ¿se puede abreviar la palabra referencia? Referencia. Cuando empieza el encabezado del documento administrativo, dice referencia, ¿verdad? Mientras van pensando en la solución. No sé si se refiere a esto, Melgar. Referencia. Si te refieres al uso de ref punto, puede ser válido. Técnicamente tendría que buscar el detalle de si la abreviatura como tal existe. Queda el compromiso en todo caso y de respuesta a través del correo del ejemplo que tú estás mostrando. Muy bien, a ver si por ahí alguien dio con la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre antefirma, firma y posfirma? Yo sé que esto a algunos les puede sonar a lo mismo, pero no lo es. Antefirma, estimados participantes, ya para cerrar en esta parte de la documentación del informe administrativo, es lo que conocemos como rúbrica, o sea, el garabato que hacemos a la hora de la documentación, que en el caso de las entidades públicas está digitalizado por el mismo sistema que utiliza. Eso es antefirma, la rúbrica, el garabato. La firma, escucha bien, lo constituye tu nombre y apellido completos, que suele estar acompañado de alguna abreviatura que alude a tu formación profesional. Por ejemplo, en este caso, ingeniero. Eso es la firma. Y la posfirma está conformado por todos aquellos elementos que dan cuenta de, por ejemplo, tu cargo, posición y el nombre de tu entidad en la que laboras. Cerramos indicándoles que es importante colocar C.C con copia toda vez que los documentos que evidentemente se envían de un emisor a uno
o varios destinatarios requieren de ser comunicados internamente para su respectivo archivamiento y gestión posterior del documento, así como del seguimiento. Y se van anotando a todas las unidades, áreas o departamentos donde se necesita enviar una copia del mismo. Por ejemplo, jefatura, oficina de control interno o el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, por poner el ejemplo de siglas. Y todo informe, me consta, suele ir acompañado de sus respectivos anexos, ¿no? Que pueden ser más de uno. Es más, casi siempre los informes suelen ser voluminosos porque tienes que adjuntar para poder darle mayor objetividad a la información que estás presentando de tu informe. Estimados participantes, atendiendo al tiempo, que creo que me he pasado un poco y las disculpas del caso, pero creo que han aprovechado muy bien esta información, cierro mi presentación, no sin antes compartirles la siguiente frase, que yo lo tengo muy internalizado en mi vida como educador y como profesional. Si no lees, simplemente nunca vas a escribir bien. Tratemos siempre por esforzarnos de hacer de la escritura nuestra carta de presentación en el mundo de las organizaciones. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Interesante el tema desarrollado el día de hoy, complementando, ¿no?, a la primera sesión. Hoy pues se llevó a cabo la segunda parte, la segunda sesión, de un tema tan importante que hemos mencionado en ambas sesiones al inicio, ¿no? Es un curso para la vida, que día a día lo vemos. Así que creo que los que están conectados el día de hoy han aprovechado al máximo lo que nos has estado comentando con los ejemplos, la carta, los correos electrónicos, que se usan bastante también, ¿no? Y el tema de WhatsApp y otras redes sociales donde a cada rato estamos pues escribiendo, y como dices, si no leemos, simplemente si no agarramos más libros, nuestra mente siempre va a estar cerrada, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo ahí abierto para poder adquirir más conocimientos día a día. En ese sentido, siempre vamos a estar pues como eternos estudiantes, eternos aprendices de la vida. Bien, entonces hemos llegado a la parte final y creo que también ya hemos ido contestando las preguntas. Así que bueno, sí. Más adelante, Jesús, vamos a estar coordinando. Sí, te doy paso a ver para que puedas comentar. Por favor, algo. Estimado Juan, dar respuesta breve nada más a algunas consultas. Javier Melgar me preguntó, por ejemplo, si se puede abreviar la palabra atentamente. Claro que sí, Javier. La Real Academia para atentamente recomienda el uso de las letras ATTE, punto, y sí colocarle una coma como estilo. O sea, sí es válido el ATT, punto. Carlos Herbias está reafirmando lo que había mencionado sobre la distinción entre antefirma, firma y posfirma. Agradecer por los saludos que estoy recibiendo de muchas personas con las que he tenido la oportunidad de ejercer la labor seguramente de maestro, de docente en diversas instituciones. Yo realmente estoy muy contento y agradecido por la invitación que siempre me cursa la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Veo que ha tenido muy buena acogida esta presentación y eso realmente renueva mi compromiso con la organización para futuros eventos. Así que muchas gracias a todos por su paciencia y esta información, esta, y también la del primer bloque, si estás interesado en la parte de la ortografía, revísala a través de la página oficial de ENCAP. Muchas gracias, Juan, y a todos gracias. Quienes me han acompañado. Gracias, Jesús. Estaremos coordinando ya por interno para el desarrollo también de quizás unos talleres con más horas, algo práctico también, ¿no? Así claro que sí, vamos a estar ya coordinando. Muchas gracias, Jesús. Permiso, muy buenas noches. Gracias. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias. Hemos estado acompañados del magíster Jesús Paiva Sámamé, especialista en los temas que hemos estado presenciando el día de hoy. Y bueno, también gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Ya sé que les ha servido bastante, a veces por el tema de las horas, ¿no?, que son cortas, pero definitivamente lo que interesa es extraer al 100% cada capacitación. Lo demás queda en ustedes en seguir profundizando, en seguir aprendiendo, ¿no? De eso se trata, de que ustedes puedan seguir
profundizando más y más, ¿ya? Muchas gracias a todos. Y bueno, ahí está el detalle para la certificación. Aclaración, recuerden que hoy se llevó a cabo la segunda sesión, ¿ya? La primera sesión se llevó la semana pasada, así que los que se están certificando, tendrán acceso a las dos sesiones, a la primera sesión y más la segunda sesión. Obviamente son dos videos de cada uno y también los materiales de cada sesión que amablemente nos ha compartido el Magíster Jesús Paiva para ustedes, ¿no? Obviamente los que se están certificando tendrán esta información valiosa, ¿ya? Entonces, los que deseen, ojo, de manera opcional, la certificación es opcional, el curso sí es gratuito, libre para ustedes, pero la certificación sí tiene una inversión. Entonces, se les estará enviando ambos materiales al correo electrónico con los videos, con los enlaces de descarga para que ustedes puedan tranquilamente bajar, descargar ambos videos, los materiales y practicar, ver nuevamente en casa, compartir con el amigo, con la familia, de esa manera crecemos profesionalmente, ¿ya? Entonces, todos esos detalles para la certificación, aquí estamos sombreando en pantalla al 951-4288-84 para la certificación. Ya por interno les estarán brindando las dos opciones, la certificación en la modalidad digital o también en la modalidad con envío, ¿no? El certificado impreso con envío hasta tu ciudad, ¿ya? Así que los métodos de pago, en qué banco se realiza el depósito, cuánto es la inversión, entre otras preguntas, pueden tener esas respuestas escribiendo al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp para el curso del día de hoy y también para los cursos que se han desarrollado en fechas anteriores, ¿ya? Recuerden que estamos desarrollando cursos de lunes a viernes, ¿ya? Bien, entonces terminamos con esto. Antes de poder terminar, siempre por ahí también nos están preguntando acerca de cómo acceder al portal de Talento Perú, ¿no? Que es un portal donde ustedes podrán encontrar convocatorias vigentes del Estado, ¿ya? Vamos a ingresar, aquí está, miren el procedimiento, ingresamos al buscador, luego nos vamos a la primera opción, al enlace, ¿no? Este es el enlace del portal de Talento Perú, ¿no? De servir. Y aquí estamos ya en la página web, luego nos vamos a empleos en el Estado, luego ver más en el botón, le damos clic y ya estamos, mire, 4.487 puestos encontrados en total para las diferentes áreas, ¿ya? Aquí están las diferentes áreas, tenemos 449, aquí está, hojas de registro para las diferentes áreas, como les vuelvo a mencionar, y si desean hacer un filtro especial o específico para una determinada área, pueden ingresar aquí, ¿no? Si desean en el tema de obras, en el tema de contrataciones, gestión pública, asistente administrativo, etcétera, pueden ingresar aquí el término de busca, luego de búsqueda, luego la opción aquí buscar, y de esta manera el sistema les va a dar todos los resultados para que ustedes puedan mejorar sus oportunidades laborales, porque de eso se trata cada día, de mejorar, obviamente en base a la capacitación y luego postular a otras oportunidades donde las remuneraciones también sean mayores, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver a 8.000, 2.300, 7.200. Bueno, va a depender del puesto y también del nivel de capacitación, grados que también puedas tener. Todo suma, ¿ya? Muchas gracias. Con esto estaríamos llegando a la parte final del día de hoy. Un buen fin de semana y antes de despedir y cerrar la transmisión, no se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP. La semana que viene regresamos a partir del día lunes con más cursos de capacitación, ¿ya? Con más cursos de capacitación en vivo a través siempre de la página de ENCAP. Ya aquí está, les comparto la página de ENCAP para que ustedes también puedan darle me gusta. Ya estamos con 42 mil seguidores, gracias a todos ustedes. Eso nos permite seguir creciendo y haciendo y realizando la inversión correspondiente en más cursos. ¿Ya? Bien, nos vemos. Muchas gracias. Bendiciones. Disfruten del fin de semana. Aprovechen las horas. Y bueno, nos reencontramos el día lunes. Muchas gracias.